bastante al coronel, que la señora Kimela, que nos ha prometido hacer nuestro local, ¿no? Muchas gracias con todo mi corazón, coronel. Me siento muy alegre, muy contento que usted nos está premiando esto. Este es nuestro mejor regalo. Le agradecemos mucho al coronel Pancilo Bocanegra y a la señora Kimela. Siga adelante usted, señor coronel, señora Kimela. ¡Gracias! El manto de generosidad que nos trae esta alegría de construir este techo que va a servir a muchas generaciones. Que Dios nuestro Padre que le bendiga y que le derrame mil bendiciones, tanto a la señora Kimberley y tanto al coronel. Y por eso nosotros todos los días debemos de elevar nuestras oraciones al Todopoderoso, para que al coronel y tanto a la señora Kimberley, con ese manto sagrado que le cubre y que le proteja por siempre. Cuida. Y nosotros, agradecidos eternamente por ese corazón humano, si hubiera en el Perú 25 o 26 Juan Silva, no pasarían las perpicias que actualmente pasan a nivel nacional. Si hubiera una mujer de corazón divino como nuestra madre Kimberley, también estarían protegidas todas las mujeres del Perú. ¿Y por qué no decir también del mundo? Porque ellos serán la esperanza, esa semilla escogida por Dios. Muchísimas gracias. Entra al combate de un ser humano rudo, de pie sereno e impertinente rudo, con el firme valor de un espartano. León del mundo americano, si no pudo vencer a un raro escudo, lucha hasta caer sobre el escudo como el antiguo con los raros. ¡Que viva el coronel! Se me pongan tristes, que pronto, pronto vamos a estar nuevamente alegres y juntos, sí, con nuestra casa nueva. También estoy muy emocionada para este proyecto. Mis amigos en junio, también mi hijo y su esposa, mi hija, mis nietos, mi yerno, toda mi familia están aquí. El proyecto final. Esta es una bendición para ustedes, pero también para nosotros. Gracias.